Séptima Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020. La presente ponencia tiene como título Una mirada desde la bibliometría al emprendimiento femenino. Hace parte de los resultados de un proyecto de investigación sobre resiliencia y el emprendimiento femenino en un contexto de frontera. Docentes investigadoras Zulaya Alarcón Rivera, Raquel Rivera Ortega, Marta Beatriz Delgado. Grupo de investigación, Gerencia y Escenarios para el Desarrollo, GEDES, Gestión y Organización, GIO, de la Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Francisco de Paula Santander, de la ciudad de Cúcuta. El emprendimiento es considerado motor de competitividad, innovación y detonador de crecimiento en la economía de una sociedad. Genera impacto económico, empleo y solución de reto país. Desde el siglo XVIII se habla el término emprendimiento. El pionero de la época, el irlandés francés Richard Cantillon, quien dio el significado a la palabra entrepreneurship, que remonta a su etimología a la unión del francés y el alemán, que significa emprender. La definición de Cantillon se basa en el emprendedor como un tomador de riesgos que maneja una incertidumbre tal que puede ser tolerable cuando se da el acto de emprender. Por tanto, su aporte desde la literatura económica del siglo XVIII es verdaderamente relevante para comenzar a comprender el concepto. Según Schumpeter, en su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia, identifica que la función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de reproducción al explotar una invención o, más comúnmente, una posibilidad técnica no probada para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera, o proveer de una nueva fuente de insumos o un material nuevo. Este aporte es muy significativo desde el foco de la comprensión y la conexión de emprendimiento e innovación. También es importante destacar lo que se refleja en el estudio GEN, que identifica cuatro etapas en el proceso emprendedor: emprendedor potencial, naciente, nuevo empresario y emprendedor establecido. Todo ello enmarcado en la ruta del emprendimiento desde la concepción y actitud para emprender hasta que se desarrolla y escala una empresa en el tiempo. La participación de la mujer emprendedora en este escenario se hace inevitable porque representa un nuevo grupo social de referencia obligada, teniendo en cuenta el aporte al crecimiento sostenido reflejado en el incremento de su actividad emprendedora durante los últimos años. En la concepción del término emprendimiento se involucra el emprendimiento femenino como categoría, considerándolo elemento diferenciador de iniciativas empresariales y objeto de análisis de las particularidades en las actividades productivas de hombres y mujeres. Para Carwell, a partir de estudios de antropólogas femeninas en la década del año 60, se concibe el género como una construcción social que creó el imaginario del rol que la mujer debe cumplir en la sociedad. Por consiguiente, los esfuerzos por emprender desde el liderazgo de la mujer es un fenómeno importante de análisis y que requiere una revisión detallada para su mejor abordaje. El objetivo general consiste en relacionar la evolución del emprendimiento femenino en el ámbito internacional a través de una revisión de la literatura, usando herramientas bibliométricas en el periodo de 2003 a 2020. La metodología aplicada es fundamentada en análisis bibliométrico, mediante consulta en la base de datos científicas WOS, Web of Science, desde el año 2003 a julio del 2020. Se realiza un análisis de la importancia del tema desde los indicadores bibliométricos, teniendo en cuenta en la búsqueda como parámetro Female Entrepreneurship. Para ello, se efectúa un filtro en los documentos que involucran en el criterio anterior en su tema, título, resumen y palabras claves respectivamente, dando como resultado un total de 420 documentos entre artículos, libros, capítulos de libro y memorias de eventos. Se usa la herramienta Bibliometrics, que permite hacer un mapeo científico más efectivo del tema de estudio. En la revisión se utilizan cuatro métricas: la producción científica por años, la producción por países, visibilidad de principales autores y revistas donde se ha publicado sobre el tema. De igual forma, se presenta la red social del tema usando la herramienta GEFI. Resultados. Frente a la primera métrica,
producción científica por años, encontramos que el emprendimiento femenino ha tomado relevancia como parte de la dinámica que implica la mayor participación de la mujer en diferentes ámbitos. En la gráfica se observa un significativo aumento de las publicaciones de los últimos 5 años. De hecho, la producción en el periodo 2015 a julio de 2020 representa el 75% de la producción total, es decir, 314 publicaciones. Frente a la segunda métrica, producción por países, a nivel internacional, las publicaciones en emprendimiento femenino destacan principalmente por su producción a Estados Unidos, Inglaterra, España e Italia, seguido de algunos países europeos, China y Australia. En este contexto es importante estudiar el tema en los países latinoamericanos, donde la producción científica es incipiente, y generar, por tanto, una discusión frente a la comparación de cómo se desarrolla el fenómeno del emprendimiento femenino con relación a otros países es fundamental. En la gráfica se destaca las publicaciones de Estados Unidos, que representa el 17% de la producción total en el periodo de estudio, con 71 documentos relacionados con el tema. La tercera métrica, producción por autores. La tabla hace referencia a 10 autores que han tenido más relevancia en el tema de emprendimiento femenino, teniendo en cuenta el número de publicaciones, el número de citaciones y el indicador de caracterización del nivel de producción propuesto en la Universidad de California en Estados Unidos por Hirsch, conocido como H-Index. En la clasificación de producción por autores, Paola Paoloni, adscrita a la Sapienza Universidad de Roma, cuenta con mayor número de publicaciones en WASH. Seguidamente, se encuentra Philippe de Brooks, vinculado a la Universidad Soka de Tokio. La evaluación de producción científica de un investigador se mide por el índice H, también denominado factor de impacto. Este se relaciona con el número de publicaciones y número de citaciones. En ese sentido, se destacan los autores Kerr William, de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y David Urbano, de la Universidad Autónoma de Barcelona, con un índice H de 29, seguidos de Susan Marlow, de la Universidad de Birmingham en Reino Unido, con un índice H de 22. La siguiente métrica, producción por revistas. La tabla nos presenta las 6 revistas indexadas más relevantes en número de publicaciones sobre el tema de emprendimiento femenino. En cuanto al número de publicaciones, se ubica en primer lugar la revista Small Business Economics de Países Bajos, con un total de 18. Pero con relación al factor de impacto, se encuentra la revista Journal of Business Research, ubicada en el cuartil 1. Ahora bien, se presenta la red social del tema emprendimiento femenino, que traduce en la organización sistemática de documentos que están utilizando los mismos referentes y que hablan y se conectan de una misma temática, desde el criterio de cocitación. Bajo este prisma se identifican 3 perspectivas, en donde se destacan los principales investigadores como Candida Bruch en el 2009, que en su documento ofrece un nuevo marco con conciencia de género, que sirve de trampolín para promover una comprensión holística del espíritu empresarial en las mujeres. Este documento se basa en un marco existente que articula las 3M, por sus siglas en inglés, que traducen mercado, dinero y administración, y que son necesarias para que los empresarios lancen y desarrollen empresas, sumándole la M de maternidad, como metáfora que representa el contexto del hogar y la familia de las mujeres emprendedoras. También encontramos a Nan Langovich, 2007, donde investigó variables que influyen en la propensión empresarial de las mujeres y su correlación significativa con diferencias entre géneros, tomando como referencia análisis de información en 17 países. Parte de las conclusiones muestran a las mujeres desde su percepción y de su entorno empresarial, con mayores barreras para emprender. Esas diferencias son consistentes y sistemáticas en todos los países de la muestra. Christopher Faud, 2006, en su estudio encontramos que el apoyo normativo es parte de las condiciones del contexto que favorecen el espíritu emprendedor de la mujer, además de analizar la tasa de emprendimiento teniendo en cuenta las diferencias de género. Conclusiones. Es innegable el aporte de la mujer
para el desarrollo social y productivo de una región, mucho más en sociedades en donde se ha venido reduciendo la brecha de género. Aunque se ha alcanzado progresivamente mayor participación de la mujer en iniciativas emprendedoras, aún hay un largo camino por recorrer en este tema, sobre todo en América Latina y el Caribe. De hecho, al revisar la producción científica frente al tema emprendimiento femenino, los aportes más significativos se han dado desde América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, sumado a países europeos, destacando Inglaterra, España, Italia y Francia. Es de suma importancia lograr mayor conexión desde la academia frente a los retos que demanda el estudio del emprendimiento femenino, entender sus motivaciones, dinámicas, barreras u oportunidades como base e insumo en la generación de conocimiento necesario en el diseño de políticas públicas y programas que impulsen su desarrollo. Frente a esta reflexión, se destacan en el ámbito internacional por su interés en el abordaje de este fenómeno universidades como Harvard, Autónoma de Barcelona, Birmingham, La Sapienza de Roma y Soka en Japón. Al revisar la evolución del tema emprendimiento femenino en los últimos 15 años, se encuentran aportes significativos con relación a los diversos enfoques que han sido analizados, tales como reconocimiento de rol y género, factores externos y de apoyo gubernamental, variables personales y perceptivas, consideraciones económicas y aspectos productivos. Todo esto para una mejor comprensión holística del emprendimiento liderado por mujeres. Por último, el emprendimiento femenino es un vehículo para la construcción de sociedades más inclusivas, pacíficas y con roles de familia en mayor equilibrio. Sin embargo, se debe invitar a todos los actores del ecosistema de emprendimiento para trabajar en apuestas que fortalezcan su capacidad emprendedora y así lograr más y mejores espacios en su desarrollo personal y productivo. Muchas gracias por su atención.